buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega. Estamos a mediados de enero ya en este nuevo año 2023 y muy complacidos de poder llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de la señal impecable de Telemicro y Telemicro Internacional. Gracias por estar con nosotros en esta entrega. Como cada semana, tenemos historias motivadoras, inspiradoras, así como también de denuncia social, como siempre ha caracterizado ese marcado sentido humano de Zona 5. Gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a Zona 5. Hoy en Zona 5, Héctor Rodríguez, un campeón de fisiculturismo que supera todos los obstáculos. Vale la pena volver a levantarse una y mil veces más. El testimonio de un joven que asegura fue liberado de las drogas gracias al Espíritu Santo. No me apena. El caminante de Villa Caragua, un hombre que recorre varias provincias del sur tocando su instrumento musical. Las terribles condiciones de insalubridad que mantienen en zozobra a moradores del sector Buenos Aires de Herrera. Se han jugado mucho niños, hasta gente grande se jugaba. Y crece la preocupación por los casos de cólera en la Sursa, donde varias personas resultaron infectadas. Es el producto de la política de hacinamiento que hay en ese sector. Hoy iniciamos esta entrega con la historia de Héctor Michel Rodríguez, un joven fisiculturista que a pesar de las adversidades ha logrado destacarse de forma ejemplar. De hecho, recientemente logró ser campeón de la región norte de nuestro país y todo esto a pesar de que Héctor cuenta con una sola pierna. Fiordalisa Blanco nos tiene más sobre esta historia de inspiración. El 2018 fue un año que dejó devastado y con secuelas físicas permanentes a Héctor Michael Rodríguez, producto de un accidente cuando transitaba en su motor Honda 600. Fue camino a Villa Tapia. Yo iba para una entrevista de trabajo y quería ir a la barbería a recortarme por una imprudencia de un joven que menor de edad que iba llevando un camión que supuestamente era para su casa. Se me atravesó y ahí fue el accidente. Tras el inesperado impacto, cuenta que fue trasladado al Centro Médico Padre Fantino en La Vega. De ahí me trasladan para el home, porque no podían hacer ya la operación. Y trataron de salvar la pierna, pero no se podía, estaba demasiado rota. Estaba por 9 partes rota. Los doctores, lo que mejor aconsejaron ellos fue o dejarla fija, pierna mía fija, o amputación, que luego una prótesis yo me podía realizar. Héctor asegura que fue el momento más difícil y doloroso de su vida al recibir esta terrible noticia. Realmente marca porque fue en sala de cirugía donde me la dieron, cuando ya me la iban a amputar y yo tenía que firmar un papel donde yo autorizaba. Narra que empezar a vivir sin su pierna derecha a los 22 años no le era digerible. Fue cuando todo perdió sentido para él. Depresión, baja autoestima, no quería seguir viviendo. De ahí para acá yo sentí como que mi vida se paró, como ya yo... Ya hasta para buscar un vaso de agua se me hacía difícil, tenía que ser por parte de un segundo, porque no me podía desplazar. Rodríguez expresa que con el transcurrir del tiempo, el amor y apoyo incondicional de sus padres e hijo le hicieron cambiar de perspectiva. Fueron su motor de arranque. Él estaba pequeño y yo como padre no podía darme el lujo de que ya yo me morí aquí. Yo tenía que seguir para adelante por él. Héctor Michael Rodríguez, a 5 años de aquel fatídico día, decidió estar de pies y convertirse en un ejemplo para muchos. Y entendí que sí se puede seguir para adelante, que la vida no termina por una pérdida de una pierna, de un brazo, porque la limitación no está en las extremidades, sino en el cerebro. Hoy, a sus 26 años, celebra la vida. Se siente feliz por el pasado 4 de diciembre haberse convertido en el campeón del concurso de fisiculturismo Mister Región Norte. Campeón, me siento bien, de verdad. Contento. Todavía veo la foto y siento que estoy en ese momento. Nunca había subido
una persona con una prótesis a competir y a pena de esto, ganar la persona que tiene sus dos pies normales, porque a mí se me hace más difícil porque tengo mucho ejercicio que yo no puedo hacer. Y yo ganarle, y los jurados pararse, que es otra cosa, los jurados premian y no se paran. Y los jurados pararse, aplaudirme, el público también, eso fue épico. Y yo siempre le decía a él que él, independientemente del resultado, ya él era un ganador. O sea, por el simple hecho de su esfuerzo, su valentía. Su fuerza de voluntad y el respaldo de sus seres queridos le hacían no mirar atrás. Era el inicio de su exitosa carrera. Lo que me llevó fue mi gran amigo Sandoval y también tratar de demostrar a la gente que yo sí podía. Es una persona muy valiosa, es una persona que lo impulsa a usted a dar lo mejor de usted, porque en ocasiones he entrenado varias veces con él y he llegado a momentos que no puedo más. Y él me dice, dile que usted sí puede, no me diga que no puede. Héctor Michael destaca que llegar a cumplir este anhelado cometido conllevó una ardua preparación física y rigurosa dieta. Duré 3 meses sin consumir azúcar. Nada que tuviera azúcar, ni jugo, nada, café, nada. La dieta también era una dieta bien estricta. Yo no podía ni con una uva pasarme. Si al gimnasio yo llegué por cambiar mi cuerpo y al final terminé cambiando mi mentalidad, mi forma de pensar. También las depresiones las dejaba en el gimnasio. Me sentía mejor cuando iba. En ningún momento hizo ningún tipo de desarreglo y siempre se mantuvo firme. Yo nunca vi que él en algún momento dijo, no, yo no lo voy a hacer, yo no puedo. Él siempre tuvo ese positivismo de que sí lo iba a lograr. Este valioso joven sigue demostrando que la falta de su pierna no es una limitante para su día a día. Yo me desplazo a mi trabajo, yo realizo mis actividades físicas, yo voy a mi gimnasio. Cuando yo estoy aquí en la casa, yo friego, yo lavo, yo trapeo, yo ayudo, colaboro. Yo me siento muy orgullosa de mi esposo, siempre se lo he dicho. Sin malgastar ni un segundo de su tiempo, Héctor expone que se prepara para una próxima competición. Yo pienso subir para otra competencia, pero esta vez va a ser para más físico musculado. Se va a celebrar aquí en la capital. Y así, obviando las adversidades, Héctor Michael Rodríguez ha demostrado su fortaleza y potencial. No se dejó derrumbar y de este difícil momento vio una oportunidad. No te rindas por las adversidades que te presenta la vida. No dejes de bajar los brazos. Recuerda que vencidos son aquellos que bajan los brazos. Éxitos a Héctor y esperamos que siga transitando por el camino del éxito y la disciplina como lo ha hecho hasta ahora. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa, pero cuando regresemos en Zona 5. El caminante de Villa Jaragua, un hombre que recorre varias provincias del sur.
regreso, esto es Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a conocer a continuación a Ramón Cuevas, de 50 años, quien tiene la mayor parte de su vida dedicado a la música. Pero lo que lo hace realmente especial es que recorre a pie las provincias del sur de nuestro país, llevando a ritmo de bachata la alegría a todos estos pueblos. Le han conocido por este motivo como el caminante de Villa Jaragua, y nuestro compañero Abraham Marmolejos se trasladó hasta Bauruco para conocer más sobre su historia. ¡Qué lerequito loco! El talento con las cuerdas y destreza al cantar caracterizan a Ramón Emilio Cuevas, mejor conocido como Ramón el Caminante, quien lleva alegría a cada rincón que llega con su música. No soy culpable si me alejé yo de ti. Sin importar el destino, todos quedan cautivados con su amplio repertorio de bachatas clásicas, y hasta otros guitarristas que encuentra en sus andares se le unen para acompañarle en los requintos. Cuenta que aprendió a tocar el instrumento de manera empírica, escuchando e imitando a sus artistas favoritos. Y a mí no me dio práctica nadie. Yo oía, me ponía a oír y a mirar otros tocando. Yo oigo siempre a Calderón, oigo a Luis Segura, oigo a Antonio Santos, a Raulín, todo eso lo oigo yo y practico esas canciones. Quienes le conocen lo describen como un personaje distintivo de la provincia de Bauruco. Ramón, tenemos varios años conociéndolo en el municipio de Villa Jaragua, porque es una figura pintoresca, realmente andando con su guitarra, llevando alegría, llevando música a cada comunidad del municipio de Villa Jaragua y a las comunidades cercanas. Corazón de acero tengo yo. Su apodo de El Caminante surge de las largas y sorprendentes distancias que este ha recorrido junto a su guitarra, visitando distintos destinos, donde arriba de inmediato le rodean los espectadores. Se iba hasta el Indio, Duvergé, Garbán, por aquí, por estas lomas de los Bolos, Guayabal. Nosotros, imagínense, nos mortificábamos demasiado, no dormíamos porque no sabíamos en qué punto estaba. Ese era su hobby, con su guitarra en mano. Si lo paraban, tocaba una canción, tocaba su guitarra, y las personas lo paraban para escucharlo. Cuando me enamoro de verdad. Pero detrás de este gran talento se esconde un penoso pasado. Antes de adentrarse en la música, Ramón tenía un sueño: ser miembro del ejército. Esa era su ilusión desde los 16 años, porque él quería ayudar a mamá, a mi madre. Entonces dijo que de la única forma que él podía ayudar a su madre era enganchándose. Pero a los pocos meses de alistarse, durante los entrenamientos, un fuerte dolor en la cabeza le cambió la vida por completo. Me dediqué a la guardia, cuando salí del estudio a la guardia, y ahí me tuve choque en la cabeza, fue trastorno en la cabeza. Y ahí me eché a perder, me volví nada. Dice que le dio un dolor de cabeza, él dice. De ahí tuvieron que llevarlo al central. Ahí tuvo mucho. De ahí, cuando lo vieron un poco mejor, los trajeron para acá. Pero seguía igual. Desde la muerte de sus padres, hace alrededor de 10 años, sus hermanas Sonia y Eva Cuevas han tenido que hacerse cargo de su hermano, quienes le han acompañado en los procesos médicos y en la administración de sus medicamentos. El médico le dijo a mi papá que había siempre que estarlo chequeando, porque cuando él se pone así, él se pone débil del cerebro. Crisis nerviosa, desorientación, pérdida de memoria y constantes dolores de cabeza han acompañado a Ramón desde aquel fatídico momento. Afligido por no poder alcanzar su meta y con escasas opciones en la vida por su situación de salud, decidió refugiarse en la música y comenzó a practicar a pesar de su condición. Pero no te apure, que me han mentido. Así loco, después de la guardia él aprendió. Salí de la guardia y ahora estoy en nada, practicando con la guitarra. Que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno
no me apena, no me apena. Aunque cuenta con una gran habilidad para la música, su más grande anhelo sigue siendo servir a la patria desde el Ejército de la República Dominicana. Yo quería seguir trabajando ahí en la Guardia y no, tampoco ha podido. Sí. Pues yo me siento con cosas de trabajar todavía. No estoy, mira cómo yo camino, tengo mis brazos buenos, es verdad. Me gusta, ese ha sido mi cosa todo el tiempo. Sí. No soy culpable si me alejé yo de ti. No cabe dudas de que posee un talento innato para cantar y tocar la guitarra, además de la motivación que le desborda para trasladarse sobre sus pies y llevar su música de pueblo en pueblo en la provincia de Bahoruco. De aquí nace su peculiaridad y el cariño que le brinda la gente. Le deseamos larga vida a Ramón el Caminante y que continúe llevando alegría a sus espectadores. Sirvan más cerveza, cantinero, por favor. Que a esta mesa acaba de llegar. Siéntate, mi vida, pide lo que quiera. Yo estaré contigo hasta que tú quieras. Y a continuación vamos a ver la historia de Michael Guerrero, un jovencito que se vio perdido en el mundo de las drogas, pero que posteriormente, en lo que él dice fue un llamado divino, logró regresar a buenos caminos, con además el propósito de crear un centro de rehabilitación, Reformatorio Alas de Fénix. Y nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta de qué se trata. Empecé como eso de uno de los 9-10 años. Un familiar mío fumaba marihuana y siempre dejaba los pedacitos. Y yo lo tomaba, fumaba. También en el barrio, con los muchachos, siempre estaba en un ambiente de personas mucho mayores que yo. Siempre me consideré un poquito grande y así empecé. El joven Michael Guerrero, de 29 años, narra cómo poco a poco empezó a usar marihuana y posteriormente cocaína desde que era apenas un niño. Comenzó a ya llamarme a tal punto que no podía estar sin eso, que por la mañana tenía que fumar, la tarde tenía que fumar, la noche tenía que fumar. Y comenzó a afectarme familiarmente, mi temperamento. Cuando no fumaba cambiaba, me ponía iroso. Y con el tiempo como que lo dejé un tiempo, pero después volví y lo retomaba. Y lo dejaba, pero volví y lo retomaba, hasta tal punto que comencé a experimentar con otro tipo de drogas. Cuenta que al principio no sentía nada. Según pasaban los días, el vicio lo llevó a perder la razón. Se convirtió en una persona violenta con deseos de asesinar a su familia. Era como que yo estaba encarcelado dentro de mi propio cuerpo y no tener voluntad propia. El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, me metió en la cabeza que matara a mi familia. Entonces nosotros siempre hacíamos reuniones familiares y eso. Y me metí en la cabeza en una reunión de desagarro y mátalo a todos. Tras caer en demencia, asegura que tuvo que ser recluido por sus familiares en una clínica para ser rehabilitado. En ese proceso de la clínica yo recuerdo absolutamente todo. Me dan mucha harina de maíz, dulce, porque eso sirve como para las neuronas. Me dan 12 pastillas por la mañana, 12 pastillas por la noche, para calmar. Asegura que vivió momentos muy difíciles, pero que en la clínica conoció sobre la palabra de Dios y salió recuperado con el deseo de ayudar a otros jóvenes que se encuentran sumergidos en adicciones. Entonces creó el reformatorio Alas de Fénix, en el cual recoge personas de las calles, adictos a las drogas, alcohólicos y ancianos abandonados. Actualmente tenemos funcionando ya 4 meses como planta física. Anteriormente teníamos ya 1 año y digamos que y medio funcionando en las calles, llevando operativos, comida, medicamentos, ropa, a los clavos, a los puntos, donde estas personas digamos que deambulan y viven.
Actualmente aquí tenemos unos 19 jóvenes. Uno no puede tapar el sol con un dedo, hay personas que tapan el sol con un dedo. Utilizaba cocaína de vez en cuando, no dije que era muy fanático, pero tomaba alcohol, tomaba el Kipray. Y uno al final se siente solo, cuando ya uno está bien involucrado en eso y lleva uno a diferentes cosas malas que la gente no... Entonces uno se siente solo y uno acude a este lugar a buscar refugio, ayuda. Alejandro y Leonardo forman parte de las 19 personas de distintas edades que se encuentran en proceso de recuperación en la casa albergue en el sector Los Morenos de Punta Villamella, en Santo Domingo Norte. Aseguran que se siente mucho mejor sin usar estas peligrosas sustancias. Tengo un buen, vamos a decir, un buen pastor al lado, de amor, de ayuda, y me siento bien. Estoy aquí dirigiendo un matutino, que es el Evangelio. Dios lo usó a él para ponerme como líder de lo espiritual, y me siento bien aquí. De ahí tomamos el metro y vine hasta este lugar. Y me siento muy agradecido de Michael Guerrero, porque estoy restaurado en Dios, me he apartado de las drogas. Y vale la pena estar en el reformatorio Alas de Fénix. Cuenta que con sus propios recursos también realizan actividades en las calles para llevar comida, ropa, medicamentos y tratar de convencer a los que están sumergidos bajo los efectos de las adicciones de llevarlos a la casa albergue. Entran, salen, hacemos operativos en las calles, lo traemos, algunos se quedan, otros se van porque es algo voluntario. Explican que en el lugar que están tienen todo lo que necesitan para poder completar el tratamiento que inicia con la parte espiritual. Nos levantamos temprano, 6 de la mañana, hacemos matutino. Al 7 de la mañana se acaba el matutino, se limpia el hogar. Cada quien tiene su tarea a diario, se cambia la tarea toda la semana. 10 de la mañana tenemos estudio, 3 de la tarde tenemos oración. Digamos que es más espiritual. ¿Por qué? Porque la adicción a las drogas es una enfermedad, pero es una enfermedad que solamente se cura con Dios. Sí, aquí tenemos dormitorio, tenemos alimentos, tenemos ropa también. Aquí no nos falta nada. Aquí yo me siento mejor que en mi casa. Lo recomendable es no usar drogas, pero si usted se encuentra con alguna adicción, busque ayuda a tiempo. No he vuelto a usar más droga, ni pienso usarla más. Porque para uno poder salir de esos vicios, tiene que poner a Dios en primer lugar. Porque solamente Dios que liberta a uno. Este es un triunfo, está el reformatorio a las de Fénix. Se puede ser diferente, se puede cambiar. Se puede escribir una historia nueva en nuestra vida, en Dios, dejando que Dios sea el timón de nuestra vida. Y sobre todo tomando una decisión. El consumo de drogas con frecuencia tiene consecuencias para la salud física y mental de quienes las consumen. Muchos pierden la vida por sobredosis y en la mayoría de los casos la familia sufre los ataques violentos. Sin embargo, existen lugares como el reformatorio Alas de Fénix que tiene una salida para aquellos que se encuentran sumergidos en este mundo oscuro, pero que quieren salir de él. Esperemos que más jóvenes puedan beneficiarse de esta iniciativa. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente, pero al regreso...
Aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Zona 5. La situación que están viviendo los moradores del sector Buenos Aires de Herrera sencillamente es insostenible. Allí una cañada se ha convertido en un serio problema de salud pública, no solamente como una fuente permanente de mosquitos, sino que sencillamente ha hecho que el área se vuelva invivible sin que haya una respuesta de parte de las autoridades. Olinda Payano nos tiene la historia. Se han jugado muchos niños, hasta gente grande se jugaba. Gente que se hayan perdido en la caña, sí. Un señor hace un tiempecito, ¿sabes?, que se metía a la caña a recoger cosas y el señor se desapareció. Y la caña se lo llevó. El hedor, el gran cúmulo de desechos sólidos y la insalubridad de la cañada de Buenos Aires de Herrera tiene desesperados a los moradores de este sector en Santo Domingo Oeste, porque esta cañada cruza justo cerca de los hogares y atenta contra la salud de todos. Esa cañada, cuando llueve, tú puedes ver cómo es que la basura y todo sube hasta aquí arriba. Y es un mal olor y se rebosa, que se llenan la casa por aquí. Y eso es animales muertos que suben y tú lo ves tirado ahí, porque imagínate, parece que esa basura la tiran de para allá arriba y viene a parar así ahí. Mucho mal olor, mucha basura, mucha maleza, claro. Mucho ahogamiento de gente también, de las calles, los carros. El señor Juan Ortiz tiene más de 20 años residiendo en esta comunidad. Cuenta que incluso se han ahogado personas cuando las lluvias desbordan la cañada. Cuando esto está así, uno está, ya tú sabes, corriendo para todos lados y tratando de evitar de que uno también se ahogue, porque dime, se han ahogado gente. Explica que con las torrenciales lluvias de noviembre pasado, su negocio se vio afectado porque el agua subió hasta su propiedad. Mi negocio inclusive se ahogó tanto tiempo atrás, hace como 2 meses, que todo eso que ustedes ven ahí, todo eso estaba boyando aquí, boyando. Yo inclusive tengo hasta videos de eso, lleno de agua. Y ese sector ahí atrás, eso ni se diga, ahí se ahogaron todos los carros, se ahogaron perros. Otras de las problemáticas, señala Cristina Frías, son las diversas enfermedades que provoca la contaminación, como dengue y leptospirosis. Los principales afectados, aseguran, son los más pequeños. Mosquito, muchacha, mira tú ahora. Y ratones, de todo. La basura sube para la calle. Tú te veas esa calle allí al final, cómo está eso ahí, que eso da pena, animales muertos y todo. Cuando la caña sube, déjalo esa cosa arriba. Tremendo problema con esa enfermedad de los niños principalmente, y aún los adultos, claro, porque esto es tremendo, esto es fuertísimo por aquí. La gente por aquí pasa corriendo y agarrándose la nariz. Ya tú sabes, hay ocasiones que hay que pasar corriendo y agarrándose la nariz. Uno ya está inmunizado, ¿eh? Los propios moradores reconocen que la situación se ha agravado debido a que las personas lanzan los desechos sólidos, que son arrastrados por las corrientes, provocando que esta cañada se convierta en un foco de contaminación. Tiran toda la basura, se hunda, se rebosa. Cuando llueve mucho se rebosa todo y la gente no puede pasar. Explican que hace años iniciaron unos trabajos de saneamiento que aún no han concluido. Que hagan algo por ella, por la cañada, porque uno cuando está aquí, improvisamente, de una vez llega y se derrama la cañada porque viene desde allá. Afirman que tienen décadas solicitando que las autoridades solucionen esta problemática, pero que los proyectos se han quedado solo en palabras. Que vengan a terminar lo que comenzaron, porque ellos comenzaron, pero no terminaron. Ellos comenzaron. Y si encacharon un para allá arriba, sí, pero todavía este pedazo aquí hasta allá, esto es cuando se llena esto, hay que salir huyendo. Porque tomé carta del asunto de los desalojos de la cañada, porque hay mucha gente a la orilla que quizás no quieran desalojarse porque son propietarios. Es evidente la contaminación en esta zona. Debido a los desechos y las aguas estancadas en esta cañada, los lugareños esperan que se retomen los planes de sanear este afluente y que las personas dejen de verter sus desperdicios en ella para evitar la propagación de enfermedades. Y
con esa historia, vamos nuevamente a una pausa, pero al regreso en Zona 5. Crece la preocupación por casos. Aquí estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con Zona 5. Vamos con nuestro bloque internacional. Empezamos con la historia de Miguel Rojas, un adolescente venezolano al que muchos identifican como un jovencito superdotado. No solamente habla varios idiomas, sino que también tiene un gran interés por la astronomía y de hecho ha llegado a ser reconocido por la NASA. Lo vemos a continuación en nuestro bloque internacional. Es lo que llaman un niño superdotado. A los 4 años de edad leyó un libro que para muchos adultos es un tema complicado. Mi primer libro lo leí a los 4 años de edad y fue un atlas, una enciclopedia sobre este mundo de conocer el cielo. Desde que él comenzó a hablar, nos dimos cuenta de que Miguel sencillamente pues, era un niño fuera del promedio. Hoy, con 13 años, es todo un investigador autodidacta, una capacidad que desarrolló mientras se recuperaba de una complicación renal que sufrió desde pequeño. Sus primeros años de vida fueron bien difíciles, bien difíciles. Esto hizo que Miguel, desde muy pequeño, pues estuviese orientado a la lectura. Al principio obviamente no sabía leer, pero lo que hacía era revisar libros. Entrar a la habitación de Miguel en la ciudad de Barquisimeto es una muestra de su afición por estudiar la galaxia. Libros sobre agujeros negros, el cielo y la astronomía están por todas partes. También hay una muestra por su gusto por la saga de la Guerra de las Galaxias y la música del rey del pop, Michael Jackson, además de pasar horas analizando fotografías del espacio, Miguel toca el cuatro venezolano y practica varios deportes. Me gusta jugar tenis como hobby, me gusta practicar boxeo, también me gustan los idiomas, llevo varios años estudiando inglés y francés. También me gusta tocar el cuatro venezolano. Años de cálculos e investigación dieron frutos y hoy Miguel figura como uno de los 8 jóvenes venezolanos en lograr el hallazgo de un asteroide. La certificación del observatorio Pan-STARR de Hawái en el auspicio de la NASA fue recibida con inmensa alegría y satisfacción. Mi tutor me da la noticia y bueno, yo estaba súper emocionado, súper contento. Eso grité, casi que lloré. A través del software Astrométrica, Miguel Rojas encontró el asteroide que hoy en día lleva el código 2021-GG40. Se trata de una roca en el sistema solar cuya órbita se ubica entre los planetas Marte y Júpiter. Aquí se ve. Hay más que todo estrellas y mi trabajo es, entre todas estas estrellas, encontrar un asteroide. Se cree que el origen de los planetas en el sistema solar viene de la colisión de varios asteroides.
o incluso se cree que los asteroides son la clave tanto del agua en la Tierra como incluso de la vida. Los 79 descubrimientos que se han hecho en Venezuela han pasado por la fase preliminar y provisional. Entonces, la importancia de estos descubrimientos radica en que estamos generando un proceso de información, de formación en astronomía. En este año, en la campaña de que cierra este año, es Miguel y ocho niños y jóvenes más que consolidaron hallazgos astronómicos. Cuando conversamos le decimos, son pequeñas piedritas en el cielo quizás, pero son sus piedritas en el cielo. Ahora el gran sueño de este joven es un día poder visitar el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos. Fue en el Centro Espacial Kennedy que se lanzó el cohete que llevó al primer humano a la Luna. Fue de ese centro que se lanzaron las misiones del transbordador espacial. Y bueno, siempre he querido ir para allá. Y a continuación veremos un hecho que ha traído gran consternación. Se trata de una situación presentada en Los Ángeles, California, donde un hombre trató de asesinar a su familia completa al lanzar el vehículo en el que todos iban por un barranco. Afortunadamente, su esposa, así como sus dos hijos, resultaron ilesos. Lo vemos en nuestra zona internacional. Era difícil creer que la familia que iba a bordo de este Tesla haya sobrevivido a una caída de más de 50 pies, después de que su vehículo diera varias vueltas y cayera sobre sus ruedas en este acantilado, a pocos metros del mar. Pero más sorprendente es que cuando el conductor salió del hospital, fue arrestado por sospechas de intento de asesinato y abuso de menores. Su vecino nos dice que la familia se mudó a Reparto hace algunos 5 años y que son muy dulces. Según las autoridades, el conductor es Dharmesh Patel, un radiólogo del Hospital Holy Cross Medical Center en Los Ángeles. A bordo iban con él su esposa, su hija de 7 años y su hijo de 4. Los investigadores trabajaron durante la noche entrevistando a los testigos y recogiendo pruebas de la escena, así que creen que se trató de un hecho intencional. El vehículo iba este lunes por la carretera de la costa del Pacífico en California y se cayó por el acantilado, conocido como Derby's Lie. Equipos de rescate instalaron un sistema de cuerda desde la autopista para bajar a los bomberos y auxiliar a los heridos durante una operación que duró varias horas. Debido a sus heridas, los adultos tuvieron que ser trasladados por helicóptero al hospital. Los niños, milagrosamente, no sufrieron lesiones serias. Y de esa forma, señores, vamos nuevamente a una pausa, pero cuando regresemos tenemos nuestra zona especial. Crece la preocupación por los casos de cólera en la Sursa. Les contamos más al regreso en Zona 5.
Estamos de regreso, esto es Zona 5, vamos a pasar con nuestra zona especial. Ha resultado alarmante la situación que se ha generado al presentarse un foco de infección de cólera en el sector de la Sursa. Las autoridades han intervenido este sector y sin embargo continúan haciéndose uso de las aguas que allí se acumulan a pesar de esta presencia de las autoridades y con la preocupación de que este foco de cólera pueda expandirse. Vamos a ver lo que nos tiene Abraham Marmolejos. Una gran preocupación ha generado en la población la detección de varios casos de cólera en algunos sectores de la ciudad de Santo Domingo, enfermedad que desde el pasado mes de octubre ha activado las alarmas de las autoridades sanitarias dominicanas y que hasta la fecha han aumentado las personas con síntomas que se asocian a esta. A raíz de la aparición de casos de cólera en la zona, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, pues implementó una estrategia de intervención preventiva contra el cólera, entre la que consiste la interacción de los cuerpos comunitarios de la zona, las iglesias, los líderes barriales e instituciones privadas y públicas que están colaborando con lo que es la intervención y prevención contra el cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana, generalmente transmitida a través del agua contaminada, que provoca diarrea, deshidratación severa y en ocasiones se pueden producir convulsiones. De no ser tratada a tiempo y de manera adecuada, puede ser mortal. El principal foco de infección identificado según las autoridades es el sector La Sursa en el Distrito Nacional. Como esto fue creciendo sin ningún plan urbanístico, hay mucho hacinamiento y la mayoría de las personas han cogido las cañadas de drenaje fluvial, la han cogido como alcantarilla. Como medida para contrarrestar esta terrible enfermedad, las autoridades han puesto en marcha una serie de acciones, entre ellas campañas de promoción de la salud e higiene casa por casa. Se le está dando la educación de cómo manejar los alimentos, cómo manejar el agua, lavarse las manos, que son parte de las cosas que pueden causar dicha enfermedad. También se habilitaron consultorios móviles con el fin de brindar asistencia médica a los casos sospechosos. Se instaló unas carpas médicas con el objetivo de evaluar, examinar y darle consulta básica a todo el personal de la Sursa. Pero a pesar de estos esfuerzos, las personas no acatan las recomendaciones, como lo expresa Francisco Reyes, líder comunitario de este sector. No obstante a eso, todavía quedan personas que no exhiben un buen hábito de higiene. Y algunas de ellas todavía consumen con la mano sucia los alimentos, no los cocen bien. Porque hay personas que, por más que tú les quieras decir, nunca cambian su hábito y su costumbre. En verdad, sí, tenemos todavía personas que se resisten a dejar de usar la poza, a dejar de usar el río. Pero estamos tratando de llevarlo y hasta que no logremos ese cometido, que es lo que quiere nuestro ministro, el doctor Daniel Rivera, no vamos a cesar. La Sursa se caracteriza por ser un sector con altos niveles de hacinamiento, pobreza y contaminación, además de no contar con agua potabilizada, por lo que sus habitantes son más susceptibles a ser afectados por microorganismos que incidan en generar enfermedades o infecciones. Tú sabes que el brote que se ha desarrollado en La Sursa es el producto de la política de hacinamiento que hay en ese sector. Hay una acumulación de personas demasiado grande, con escasos niveles económicos, niveles de educación, y eso significa que están creadas todas las condiciones para producirse enfermedades como el cólera. Sin embargo, los moradores de la barriada niegan que existan casos de cólera, por lo que entienden no es necesario seguir las advertencias de las autoridades. Aquí en este pedacito aquí no hay cólera, en este pedacito no hay eso aquí. Aquí una enfermera con cólera aquí que bebemos todos juntos aquí, compartimos todos juntos, de un mismo vaso, de un mismo jarro comemos y bebemos. Si aquí hubiera eso aquí, estuviéramos todos contagiados, ¿usted no cree que eso es posible?
El cólera se categoriza como la enfermedad de la pobreza y los primeros casos cercanos recientes se registraron en la República de Haití, producto de la crisis política y social que desencadenó mayores niveles de miseria en la vecina nación. Para el médico epidemiólogo Carlos Félix, las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo y atacar el problema desde la raíz para evitar que se siga propagando con más agresividad en la República Dominicana. ¿Cuál es el problema de ahí? Que las autoridades no tienen un plan estratégico sanitario epidemiológico para resolver el problema de ese brote, porque ellos saben que el cólera es una enfermedad de pobreza. Si es una enfermedad de la pobreza, ellos tienen que eliminar las causas que genera la pobreza para que ahí entonces la persona beba agua potable, no se bañe en agua contaminada. El especialista sugiere realizar operativos más extensos y exhaustivos que abarquen todo el perímetro circundante a las zonas con casos registrados y lugares donde habitan personas de escasos recursos y altos grados de insalubridad. Si tú te vas a la periferia de todo el río Osama y la Isabela y toda esa área por ahí, está compuesto por un cordón de miseria, desde la Sursa hasta la zona de Capotillo, los Guandules, toda esa área la cubre un nivel de pobreza grande. Hasta la edición de este reportaje, se han notificado alrededor de 17 casos confirmados, registrados en los sectores Villas Agrícolas y San Carlos, además de la Sursa. 4 de estos fueron importados por personas que contrajeron la enfermedad en Haití. Aquí hay más cólera de eso, lo que pasa es que tú tienes que buscarlo. Tú no tienes que esperar que vayan a los sistemas de salud. 2 personas han fallecido a causa de patologías con síntomas similares al del cólera, pero se descartó la posibilidad de que estos decesos hayan sido provocados por la enfermedad. Las autoridades del Ministerio de Salud trabajan de manera conjunta con otras instituciones del Estado para sanear las zonas afectadas. Esperemos que se puedan robustecer las medidas de prevención para poder controlar este mal que amenaza con convertirse en una epidemia. El peligro al que se enfrenta esta comunidad continúa. Se necesita una intervención muchísimo más firme de las autoridades para evitar que se siga expandiendo los casos de cólera en nuestro país. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por haber estado con nosotros. En pantalla, nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.